Buenos días, good morning. Bienvenidas, bienvenidos a la conferencia de prensa de La Imagen Permanente. The press conference will be in Spanish and there is translation, I understand, to English and French. Por favor, ¿quiénes van a tener traducción hacia el castellano cuando haya preguntas? And if there needs to be Italian, we will just improvise in a way, okay? Nosotros aquí vamos a hablar en castellano y la traducción está disponible en francés y en inglés para quienes necesiten. Bueno, bienvenidas, gracias. Muchas gracias a la prensa por estar aquí presente y sobre todo muchas gracias Laura y todo el equipo de La Imagen Permanente, The Permanent Picture, María, Rosario, productor Adrià, hay mucha más gente del equipo aquí, estarán también esta tarde en la Premier Mundial en el FEBI, que como siempre será seguida de una conversación en la que habrá más tiempo y también más espacio para que participe más gente, así es que la conversación sigue allí y allí podremos conversar más y si tienen preguntas después. Dicho eso, comenzamos. Nuevamente, felicitaciones Laura, primer largometraje. Muchas gracias. La semana de la crítica en Cannes 2017. Sí, 2017, o sea, rápidamente. Bueno, no tan rápidamente. Bueno, rápido, no tanto en el tiempo, sino que tampoco es que llegues después de 20 cortometrajes al primer largo, pero digamos inmediatamente en filmografía aquí con un primer largo de que bueno, que creo que hay que si no se sabe que es un debut, no se adivina. Y no eres la única debutante también en la película. María y Rosario también, impresionante que sea debut absoluto. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Lo que me gustaría saber para comenzar, justamente La Imagen Permanente. Y justamente, ¿no? Un primer largo que se desarrolló durante varios años. Empezó de una imagen, de una idea. ¿Qué fue lo primero que tuviste? Esa primera semilla fue una imagen, un concepto, una idea. A ver, el guión cambió muchísimo a lo largo de los años, pero siempre hubo el deseo de hacer una especie de retrato de las personas que vinieron de otras partes de España, concretamente Andalucía, a Cataluña, a trabajar durante la posguerra española, como fue el caso de mis abuelos. Pero luego la película se fue convirtiendo en otra cosa. Y bueno, me he quedado un poco ahí colgada. En la respuesta a la pobre que te quedaste en la otra cosa en el guión. No, es decir, que ese era el punto de partida, sí. y me imagino que esa fue la semilla. Sí. Entonces justamente te iba a preguntar enseguida, y por lo que tal vez la respuesta significa que fue, que estaba ahí desde el comienzo, te iba a preguntar si la primera parte, por no decir el prólogo, si era algo que siempre estuvo o si es algo que vino después, al parecer. Es algo que vino casi al final, a pocos meses de rodar la película. Sí, ya os digo, el guión fue cambiando mucho y yo no tengo miedo a la hora de cambiar las cosas, incluso destruirlas. De hecho, creo que la película tiene ese espíritu que todo el tiempo parece que se está auto-boicoteando, pero no, o sea, las cosas están ahí por un sentido. Para mí es como una especie de código encriptado y lo que pasa es que al espectador le tiene que apetecer venir a jugar. Es lo que estamos descubriendo ahora a partir de la primera
función de prensa y hoy día el estreno mundial, pero yo creo que sí, va a haber mucha gente dispuesta a jugar. Y justamente quería saber si los personajes de Antonia y de Carmen también estaban allí bien escritos y luego buscaste quien encarnara esos personajes que ya tenías en mente, o vino antes el encuentro con María y con Rosario. No, primero vinieron los personajes y después vinieron María y Rosario. Y uno cuando suele trabajar con actores naturales intenta que se parezcan, pero tampoco me gusta decir esto porque sería desmerecer el trabajo que hacen en la película, o sea, tampoco son sus vidas. Entonces, al final es como una mezcla de cosas. Mientras que a lo mejor cierto espíritu del personaje se parezca al de la persona, pero luego hay toda una construcción que ellas han defendido perfectamente bien, teniendo en cuenta no solo que es la primera vez que actúan, sino que no ensayamos. O sea, los ensayos fueron apenas una semana, que no lo considero ensayar, para alguien que ni siquiera sabe lo que es un set de rodaje. Se trató más de intentar anticipar cosas que podían pasar, que se sintieran incómodas, pero realmente no ensayamos de unas así tan espectaculares. Justamente lo que quería preguntar a todas era cómo había sido ese encuentro, cómo había sido el proceso de casting y también qué las motivó a cada una a presentarse. Habla tú. Hola, buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar aquí y muy emocionada. En mi caso personal, yo iba por la calle, yo no busqué esto, a mí me encontraron, bendito día, pues esto para mí ha sido una experiencia inolvidable y muy bonita. Y Laura es una persona muy cercana, con mucha paciencia, y tiene un equipo encantador que nos ha arropado, y me he sentido querida y protegida por ellos y muy feliz. Es todo lo que puedo decir. Gracias.